Bienvenidos amigos oyentes de Radio Fisport. Saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Fisport, con la mejor información que les tenemos. El señor Virgilio Saquicela por una denuncia muy seria en la Fiscalía General del Estado. Aunque tú me dirás, Jorge, ¿qué sería pues en una fiscalía completamente vendida? Yo sé, amigo, pero bueno, hay que decirlo, pues no. El protocolo manda de esta forma. Te digo que con respecto a qué tú me dirás con esta denuncia. Con relación a la supuesta usurpación de 4 IP, de 4 asambleístas en concreto, de Izquierda Democrática y algunos de BAN, los cuales supuestamente fueron vulnerados en el momento de la votación para la elección del presidente. ¿Qué buscaba esto? Nulitar todo el proceso. ¿Qué se busca ahora? Culpar al señor Virgilio Saquicela, que él ha sido el que supuestamente ha infringido este sistema electoral. Eso lo gritan a vivas voces, gente del gobierno, para tratar de legitimar toda la asamblea. Lo que no te cuentan y no te dicen es que el señor que se beneficia directamente de todo esto es el señor Lasso, porque ese era su plan de contingencia, por si los votos se alcanzaban para legitimar todo el proceso. Pero ahora que si trinqueros quieren la verdad, tranquilamente pueden pedir la nulidad de todo el proceso para que eso se pueda volver a repetir. Pero créeme que nunca lo van a hacer, porque esto directamente les perjudica. Por eso que se la sale muy raro de declarar y deja bien sentado por escrito de que esta denuncia debe meterse a fondo, porque hay que ser los responsables de quienes hicieron este tipo de arbitrariedades. No te acompañan en este video, por favor, es muy importante que suban a YouTube, que tienes la campanita, que nos regales tu buen like, que suscriban a todos los otros medios oficiales. Recuerda, somos Radio Face, un medio del pueblo para informar a nuestra gente. Hoy somos Radio Face y empezamos. Y la verdad, no me voy a enrollar tanto en esto, porque la verdad está ahí clarita. El señor Saquicela va a ir por la denuncia a fiscalía para que eso se investigue como debe de ser. Y todos los opinólogos, denunciólogos, hasta por ahí escucho que el señor ministro dice que sí, que debe renunciar el señor Virgilio Saquicela por esta situación. Y la verdad que yo te digo, ¿por qué va a renunciar el señor? Pues si está poniendo la cara. Y si ustedes tanto quieren este proceso, por favor, pidan la nulidad para que se repita todo el proceso. O por lo menos la votación. Y ese tanto cuento, tanto disparate. Con esto veamos la otra. Suscríbete. Aquí la compañía, esto bueno. Asambleístas registrados en la presente sesión. Señor presidente, conforme. Ahí voto. Mire, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Se votó. Diga que no, pues. He procedido a formular la correspondiente denuncia frente a un presunto hackeo externo. Respecto de la votación del día martes anterior, donde se tramitó la destitución del presidente de la República, lo hemos hecho en la Fiscalía General del Estado. Lo que ha determinado el informe de la Unidad de Sistemas de la Asamblea Nacional es de que el sistema no ha fallado para nada. Al interior no ha habido ninguna intromisión, sino posiblemente de una IP del exterior. Hay que dar con los autores intelectuales y materiales de este hecho, y que entiendo posiblemente se han conchavado para intentar deslegitimar a la Asamblea Nacional. Eso no lo vamos a permitir. He pedido a la fiscal que se tome mi versión, la versión del secretario general de la Asamblea Nacional, que ha recibido varias llamadas ese mismo día. Y esas llamadas telefónicas pueden dar muchas luces de lo que puede haber ocurrido. Y obviamente también de todo el departamento de sistemas, de todos los funcionarios, para que den a conocer. Aclaro de que este informe establece de que al interior de los sistemas de la Asamblea no hubo ningún inconveniente. Posiblemente, presuntamente, es una IP exterior que habría estado en conexión con las cuatro curules de los asambleístas. Sin embargo, las claves de cada una de las curules, tanto del NIDEX cuanto del voto automático, solo las tienen los asambleístas y por reglamento son los únicos responsables. Lastimosamente, muchas veces las dan a sus asesores para que puedan ejercer el voto, y eso también tiene que ser aclarado. La institucionalidad de la Asamblea Nacional no puede estar en juego. Esta denuncia tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias para saber quiénes son los posibles autores intelectuales y materiales de este hecho. Muchas gracias. Y hubo un ataque informático orientado a vulnerar la soberanía del voto y la decisión de algunos legisladores para
destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo sigue acostumbrado Villavicencio a hablar lo que le sale de la boca y nunca lo hace con propiedad. Yo al menos no conozco en este año y más que haya formulado una denuncia y la haya aprobado, y por lo tanto rechazamos lo que venga de dicho asambleísta, pero las firmas que están en el informe son de los funcionarios. Es más, el día de mañana, previo a la sesión de las 10:30, y que les invitamos a los medios de comunicación, van a estar los técnicos de la Asamblea para gráficamente, pragmáticamente explicarle al pleno de la Asamblea y al país cuál es su informe, para que no se tergiverse. Vea, no hay mayor cosa que decir. Con las palabras del asambleísta y presidente de lo que es el legislativo, Virgilio Saquicela, se caen todas las mentiras de que buscan desprestigiar a lo que es la Asamblea Nacional. De parte del gobierno y del legislador, en este caso Fernando Villavicencio, pues vemos que dicen y tratan de hacer vender por medio de sus redes que el hacker ha sido el mismo Virgilio Saquicela, lo cual es descabellado. Y vemos que usan a sus páginas que están acostumbrados a utilizar, como Ecuador Play y otras más, que las cuales intentan de vender esta imagen para que de esta forma la opinión pública den una apariencia negativa del presidente de la Asamblea Nacional. Como no les sirve, lo que quieren hacer es netamente desaparecerle esta función del Estado, pues no tiene ningún fundamento. Pues si se hubiese querido tomar por este caso para sustituir al presidente, hubieran obtenido los votos que querían, y no solamente 4. Más bien, las personas que tenemos más conocimiento del tema sabemos por dónde corre el agua del molino. Netamente, según lo que dicen los técnicos informáticos, no hubo ninguna vulneración al sistema, según ya está dado el informe. Esto se fue representado por fiscalía por el mismo asambleísta y presidente, señor Saquicela. Esto deja por fuera todas las alusiones que tratan de vender de que el hackeo ocurrió de forma malintencionada. Esto fue simplemente que los mismos asambleístas hackeados entregaron las cuentas y las claves a terceros y estos accedieron remotamente. Esta situación fue registrada por una sola persona, y quién fue no lo puedo precisar, pero se supone que puede ser directamente el gobierno como plan de contingencia por si se llegaba a dar lo que es el señor Lasso, poder mandar abajo todo el proceso que se realizó para esta forma decir que hubo vulneración. Pero como esto no fue así, lastimosamente esto nunca se va a dar, porque serán incapaces de poner la denuncia para que el proceso sea anulado y se vuelva de cero, pues saben que eso tendría que enfrentarles nuevamente a otra muerte cruzada, la cual podría esta vez ocasionar que pierdan la misma. Todas estas publicaciones erradas y con todo esto que trata de vender el señor Villavicencio, queda claro que solamente trata de un plan del gobierno y un plan del oficialismo para tratar de desprestigiar a la Asamblea Nacional y a los que votaron en contra del legislativo. Con esto se caen estas mentiras y se fortalece más la democracia en el país. La verdad que aquí, como dicen por ahí, la tinta aguanta todo, en este caso el video aguanta todo. Y yo tengo que ver y leer tanta barbaridad, que veo los trolls del gobierno, que sí, que debe renunciar a los 80 asambleístas que votaron contra Lasso, que se deben ir a su casa. Ya, pues, man, no creo que los señores irán con gusto, porque votaron por eso. Pero que el señor Lasso también renuncie, pues entonces. Es lo más lógico. Y si están en contra del proceso que se dio, porque hubo alteraciones, yo también estoy de acuerdo. Perfecto, pero hagamos las cosas bien, pues entonces. Pongamos una denuncia, así como lo digo, en la Corte Constitucional, y pidan la nulidad del proceso, para que se pueda volver a repetir, o solamente la nulidad de la votación, para que se vuelva a votar. Si están tan seguros con todo lo que han hecho, pueden hacerlo, y nos curamos en los sanos. Es más, el que debería pedir los señores a que sea, para que se eviten cualquier malos entendidos, porque vemos que hay muchos rumores de que todo fue ilegal, que todo estuvo mal hecho, pero yo no veo a nadie de la prensa pautada que diga, oigan, nulitemos este proceso, vámonos a repetirlo completamente, o dejemos la puerta abierta para que se pueda volver a hacer. ¿Por qué no dicen eso? Ah, no se puede volver a hacer, dicen ellos, porque les conviene, porque sabemos que posiblemente el señor no le cumpla a los indígenas y vuelva a haber un caos en el próximo mes. ¿O por qué no me dicen de que simplemente se repitan las votaciones? Vayan todos a la asamblea en sus respectivos curules y vuelvan a votar, no ha pasado nada.
Si el señor tiene la convicción de sus asambleístas que están con él, yo creo que no habrá problema para que voten otra vez en contra y se quede todo como está, pues no. Pero sin embargo, si es lo contrario, ¿qué pasaría? Bastante viciado el proceso. Yo creo que aquí mando negreditamente de quienes les interesa de que el gobierno, así como está, se permanezca. Porque si no, créanme, que si hubiera sido lo mal por donde que se cae esto, que hubieran querido fraguar que por medio de este tipo de cosas se caiga el gobierno, no lo hubieran hecho solamente con 4 votos. Lo hubieran hecho con lo que faltaba. Un santo tonto. Porque me quieren ver la cara de Gil a mí. Cuánto disparate. Creo que hasta aquí dejamos este programa. Deja tu buena, activa la campanita y suscríbete a YouTube. Recuerda que esto es muy importante para ver noticias como solo Radio Face te informa. Aquí vamos a defender la democracia, vamos a defender la institucionalidad y sobre todo a quienes están con el pueblo. Todo nuestro apoyo, señor Saquicela, haga la denuncia respectiva, pero no se confíe, porque creo que tiene mucha gente conspirando, que le quiere ver fuera simplemente porque no se somete al banquero. Nos vemos en la próxima ocasión. Chau.